buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero darles la bienvenida a la comunidad de Xahuat, a la comunidad también universitaria. Es un evento dirigido a los egresados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pero bueno, también puede ser que tengamos algunos alumnos y en general es la comunidad universitaria, ¿no? Como estamos viendo y como platicamos ahorita, la idea de la Dirección de Desarrollo Profesional y de la Secretaría de Vinculación tiene que ver precisamente con dar opciones a nuestros alumnos y egresados sobre desarrollo profesional, ¿no? Ahora hemos iniciado con un evento que es un webinar que vamos a estar haciendo continuamente, e iniciamos con el proyecto Diálogo con Egresados, ¿hacia dónde vamos? Retos y oportunidades como profesionistas universitarios. Entonces, esa es la pregunta que dejo abierta a nuestros exponentes. Quiero agradecer a Alejandro Carballo, quien se encuentra en España. Deben de ser las 8 de la noche por allá. Muchísimas gracias. Ahorita Carla lo va a presentar. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Quiero agradecer también a Guillermo Gómez López, que se encuentra en México, en Tampico, también egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y al doctor Francisco Roberto Sánchez, que se encuentra ahora en Estados Unidos. Ellos serán nuestros ponentes. Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por compartir con nosotros este diálogo. Y bueno, dejo las palabras dejo el micrófono a Carla. Muy bien, pues buenas tardes. Voy a presentar a cada uno de los invitados egresados que tenemos el día de hoy. Voy a proceder a leer una reseña de cada uno de ellos. Primeramente, Alejandro Carballo. Él es compositor de oficio y músico profesional. A una edad muy temprana comenzó a tocar guitarra, contrabajo, trombón y el piano, lo que le llevó a estudiar la licenciatura en Artes Musicales en la Facultad de Música y Artes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Al darse cuenta de su profunda pasión por el arte y ya músico profesional, decidió trasladarse a la Ciudad de México para seguir persiguiendo sus sueños en su otra pasión, que fue la pintura. Alejandro ha tenido la ocasión de tocar el trombón para algunos de los artistas más aclamados internacionalmente, entre ellos Luis Miguel, con quien ha trabajado desde 1993 como trombonista de la orquesta que la acompaña en giras internacionales. En la actualidad, Alejandro es el director musical de la sección de metales de Luis Miguel, además de colaborar como compositor y arreglista en sus discos de estudio, orquestando medleys, oberturas e interludios en la producción musical del show en vivo y en directo. Alejandro es coautor de dos de los sencillos de la última producción de género pop de Luis Miguel, Labios de Miel, Mujer de Fuego, Es por ti, Ella es así. Actualmente sigue componiendo música y orquestando proyectos de banda sonora para películas y telenovelas en Televisa que se emiten alrededor de todo el mundo. Alejandro ha trabajado con los siguientes artistas: Luis Miguel, Cristina Aguilera, Juan Gabriel, Celia Cruz, Rafael, Lupita D'Alessio, Mijares, Cristian Castro, Shaila Durcal, Alexander Acha, Marco Antonio Solís, The Temptations, The Four Tops, entre otros. Actualmente Alejandro reside entre dos ciudades, Los Ángeles, California y Madrid, España. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos también como invitado al doctor Francisco Roberto Sánchez Moreno. Él estudió en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Realizó su especialidad en oftalmología y la subespecialidad en neurooftalmología. Su experiencia hospitalaria como oftalmólogo sustituto en tres hospitales públicos del área metropolitana de Monterrey. Las actividades clínicas involucraron el tamizaje de retinopatía diabética de pacientes derivados de una clínica de control de diabetes. Su experiencia clínica más reciente es en neurooftalmología y estudios clínicos de investigación en Eye Wellness Center Houston, Texas, Dr. Tang. Ha realizado distintas publicaciones, presentaciones y publicaciones en congresos. Actualmente vive en la ciudad de Houston, Texas. Bienvenido, Francisco, y muchas gracias. Gracias por la invitación. Y también tenemos al licenciado Guillermo Gómez López.
Él realizó sus estudios de administración en la Facultad de Comercio y Administración en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En Tampico estuvo él estudiando. Posteriormente realizó un MBA con especialidad en mercadotecnia en el TEC de Monterrey. Su experiencia laboral inicia en la institución bancaria Vital en el área de operaciones. Posteriormente se traslada a la ciudad de San Luis Potosí para desempeñarse como subgerente en una cadena de tiendas departamentales. A partir de 1991 ingresa al corporativo Grupo Tampico, donde se desempeña en varias áreas como gerente corporativo de recursos humanos, gerente de desarrollo organizacional y gerente administrativo. Como actividades profesionales, ha impartido cátedras a nivel profesional y maestría, ha impartido unas conferencias en diversas universidades de Tampico, UAT, TEC de Monterrey, UNE, UVM e IES. Actualmente se desempeña como director automotriz en GT Motors, teniendo a su cargo las agencias de Chrysler, Mitsubishi, Mazda y Honda. Muchas gracias, Guillermo, por tu participación y atender esta invitación que te hicimos llegar. Gracias. Bueno, les damos la bienvenida y les quiero platicar un poco acerca de este primer diálogo con egresados. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos con ellos? Es llevar a cabo un diálogo constante para nosotros poder intercambiar experiencias, opiniones, recomendaciones, así como relaciones entre egresados desde su lugar donde se desarrollan profesionalmente, que permita generar un debate y conocimiento sobre el papel del egresado universitario ante los nuevos retos y desafíos globales. Ese es el objetivo que nosotros pretendemos cumplir con este primer diálogo con egresados, y sabemos que no será el primero, sino será el primero de muchos que tenemos planeados. Y bueno, ¿cuál es el procedimiento que vamos a estar viviendo esta tarde? Vamos a iniciar con la participación de nuestros egresados invitados el día de hoy. Marco Moreno, quien fue quien dio la bienvenida, será el moderador quien va a dar la palabra a cada uno de ellos. Su participación consistirá en dar respuesta a los siguientes cuestionamientos que les hicimos. A cada uno de nuestros egresados les hicimos llegar unas preguntas, que a continuación se las voy a leer. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que tuviste en lo que va del 2020, principalmente con la llegada de la pandemia? ¿Cuál es el principal reto en el aspecto profesional y personal al que te has enfrentado en medio de esta pandemia? ¿Qué oportunidades has visto para nosotros los profesionistas ante esta situación? ¿Qué planes tienes para lo que resta del año? ¿Cómo visualizas el futuro después de esta pandemia? ¿Qué le recomiendas a la comunidad Exaguad y la comunidad universitaria? ¿Qué sugerencias tienes para ellos? Cada uno de los participantes van a tener 15 minutos para poder exponer estos cuestionamientos. Y posteriormente tendremos un espacio de 20 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas se realizarán por medio del chat al finalizar la participación de nuestros egresados. Así que para todas aquellas personas que están ahorita conectadas con nosotros, al finalizar la participación vas a poder escribir en el chat y poderle enviar. Marco Moreno, quien es nuestro moderador el día de hoy, dará lectura a ellas, ya sea si esa pregunta va dirigida a los expositores en general o si tú decides que vaya a algún expositor en particular. Pues bueno, esta va a ser la dinámica que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y bueno, Marco, te cedo la palabra. Muchas gracias, Carla. Grandioso. Bueno, nos presentó ya Carla a los tres egresados profesionistas. Muchísimas gracias nuevamente. Y como les comenta Carla, el objetivo, nosotros hicimos unas preguntas previas, sin embargo, cada quien tendrá la forma de presentarlas libremente, con presentaciones durante 15 minutos. Y en este momento, bueno, pues iniciamos con Alejandro Carballo. Alejandro, muchísimas gracias desde España. Te cedo la palabra, bienvenido. Y bueno, te cedo la palabra para que comenzar y
Vamos, tenemos hoy, nada más les comento, 82 personas estamos, es un excelente número, ¿no? Adelante, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, saludos, queridos colegas y amigos. Muchísimas gracias por invitarme a este diálogo con egresados, compañeros de nuestra máxima casa de estudios. Si me permiten, quiero compartirles algo que preparé especialmente. Primeramente, estoy orgulloso de ser egresado de la UAT. Nací en la generación de 1968 en el puerto de Tampico, cuando el mundo vivía la Guerra Fría. Fui formado en las aulas de aquella Escuela Superior de Música, de mi queridísima alma mater. Recuerdo que cuando era estudiante vivíamos las crisis económicas que golpearon a Latinoamérica durante esa famosa década perdida. Y ahora estamos aquí inmersos en plena revolución digital, conectado con todos ustedes, mis amigos, y con las nuevas generaciones de la gran comunidad universitaria. Muchos acontecimientos que cambiaron el mundo los he presenciado en distintos países de los cuales he vivido. Recuerdo en 1989, recién egresado de la Facultad de Música, llegué a México iniciando mi carrera como trombonista profesional, arreglista, compositor y productor musical, cuando se dio la caída del Muro de Berlín. Después, en 2001, yo vivía en Los Ángeles, California, trabajando en el circuito de grabaciones y en Hollywood, trabajando en sesiones en los grandes estudios como Capitol Records, East West Studios y Warner Brothers, etc. Desde ahí presencié en vivo los ataques terroristas de los Estados Unidos, contra los Estados Unidos. Ahora me tocó vivir desde aquí, en Madrid, España, la pandemia del coronavirus, una crisis que también cambiará el mundo. Madrid ha sido una de las ciudades más golpeadas en el mundo por la pandemia. No ha sido nada fácil. Aquí ha habido mucha tristeza, mucho dolor. Durante el día y las noches se escuchan ambulancias, así como las campanas de las iglesias, que anuncian un nuevo deceso. Nuestras vidas han cambiado radicalmente en tan solo semanas. Hasta ahora pude venir a mi estudio a trabajar en que está localizado en el corazón de Madrid. Aquí al lado tengo el Museo del Prado, que también cerrado por el confinamiento. He tenido que improvisar en mi casa un estudio casero con un equipo básico para trabajar en un lugar de casa, para seguir realizando mis producciones y mi obra pictórica. Sin embargo, en Madrid también se siente mucha esperanza sobre el futuro. Esperanza que percibe al ver a los médicos, enfermeros y a todo el personal clínico, los sanitarios, como se dice por acá, dando lo mejor de sí por salvar la vida de otros. Me queda claro que ellos son los verdaderos héroes de esta pandemia. En Madrid he descubierto que los ángeles no tienen alas, sino que usan batas y mascarillas. También veo una sociedad que está dando lo mejor de sí, que se organiza y se solidariza, se une con los demás. Esta pandemia ahora comienza a golpear a México. A pesar de que estoy a más de 8,000 kilómetros de distancia, al otro lado del océano, compartimos y vamos a seguir compartiendo muchas cosas en común. Por ello, en esta intervención, quiero dejarles un mensaje de fe, esperanza en estos momentos en que hay mucha incertidumbre y compartirles mi visión y parte de mi historia. Para mi familia, Tamaulipas siempre ha representado una tierra muy especial que hizo que fuera posible mi historia como músico. Una tierra en que las diversidades generacionales también han enfrentado grandes retos y han salido adelante cada vez más fuertes y como mejores personas. Quiero contarles brevemente la historia de mi familia, de mis abuelos. Mi abuela fue una niña huérfana de la Revolución Mexicana. Abandonó Guanajuato cuando ella apenas tenía 9 años. Imagínense, habiendo perdido sus padres, huyó sola hacia Tampico en búsqueda de su abuela. Aún recuerdo cuando ella me contaba durante su trayecto a Tampico, el tren paró repentinamente y desde los vagones la gente podía ver en los postes de telégrafos muchos cuerpos de campesinos ahorcados junto a sus esposas,
que yacían tristes y desamparadas. Después de esa guerra civil, la vida de mi abuela no fue nada fácil. Trabajó por muchos años limpiando casas de los funcionarios en las compañías petroleras extranjeras asentadas en aquel tiempo en la zona sur de Tamaulipas. Mi abuelo también migró a Tampico durante la Revolución Mexicana, huyendo de una hacienda de San Luis Potosí, donde trabajaba esclavizado como peón. Mi abuelo dejó a cambio un pequeño machete para poder cruzar el río Pánuco y llegar a Tampico. No tenía nada más que un machete. Era lo único que le quedaba en sus manos. Mis abuelos llegaron a Tamaulipas sin nada. A mi madre querida le tocó vivir la inundación de Tampico en 1955, cuando ella tenía tan solo 9 años. Salieron caminando desde su casa en la zona del Golfo hacia el centro de Tampico, cuando la marea ya crecía desde temprana hora. Me contó que el agua le llegaba literalmente hasta el cuello. Me contó que el agua, ella y mis abuelos se refugiaron por muchos días en un barco donde trabajaba mi abuelo. Vivieron un encierro por muchos días. Perdieron todo. Pero aún así salieron adelante. Mi madre después dedicó toda su vida trabajando muy duro como costurera. Aún se me viene a mi mente cuando la veía trabajando durante la madrugada junto a su máquina de coser. Mi padre también vino desde Oaxaca a dar lo mejor de sí como trabajador de dragado. A ellos les tocó sacarnos adelante durante las crisis económicas, precisamente cuando yo estudiaba en la universidad. Ahora, en estos momentos de crisis que la humanidad se enfrenta a la pandemia del coronavirus, pienso mucho en el ejemplo de mis padres, de mis abuelos y de todas esas generaciones que nos antecedieron. Ellos se repusieron de situaciones muy difíciles y nos enseñaron que es posible salir adelante. Lo que quiero transmitirles con estas palabras es que la vida no fue tan fácil para ellos. También vivieron tiempos difíciles, con mucha incertidumbre. Sin embargo, las generaciones pasadas nos enseñaron que de los grandes retos surgen las grandes oportunidades y que de estas se crea la prosperidad y el futuro. A nosotros nos tocó vivir esta pandemia, ahora también nos toca dar lo mejor de nosotros, de nuestro trabajo, nuestra visión, de nuestro talento. Después de salir de esta crisis debemos tener toda la creatividad y el entusiasmo para reconstruir la prosperidad del futuro. La historia de mi familia no tiene nada en especial. Lo especial ha sido crecer en Tamaulipas al lado de todos ustedes y con gente de primera. Esas generaciones pasadas hicieron de su tiempo y su destino un momento de grandeza. Desde mi papel como músico y artista plástico, yo voy a poner todo mi empeño para contribuir en nuestra sociedad. Amigos y amigas, la universidad me permitió hacer posible mi historia como músico y artista plástico. Me hizo descubrir todo mi talento y dar lo mejor de sí. Ahora, eso es lo que debemos hacer en este tiempo que enfrentamos esta pandemia del COVID-19. Todo parece indicar que la recuperación no va a ser fácil. La pandemia está cambiando muchos aspectos de nuestros estilos de vida, de la forma de comunicarnos, de estudiar, de convivir con nuestros semejantes. La historia nos ha enseñado muchas cosas sobre las grandes pandemias. A diferencia de las meras crisis económicas, las pandemias tienen recuperaciones muy lentas, generan y dejan mucha incertidumbre durante muchos años y afectan muchas dimensiones humanas. Hasta ahora, aún no sabemos mucho del virus y todo parece indicar que tendremos que aprender a vivir coexistiendo con él. Durante las pandemias en el pasado también se redujo la confianza social, el capital social, y pueden surgir nuevas normas sociales, no necesariamente positivas. Debemos estar todos atentos a que este tipo de cambios dejen secuelas sociales negativas. En realidad, estamos viviendo una fractura humana sin precedentes o paralelos cercanos en la historia. Así, esta pandemia nos pone en grandes retos como humanidad, algunos a corto, otros a mediano y largo plazo. En primer lugar, tenemos que generar conocimiento, la infecciosidad, prevalencia y letalidad del virus, mejorar la capacidad de los sistemas de salud para enfrentar este desafío extraordinario. Debemos de desarrollar y desplegar vacunas seguras y efectivas al menor tiempo posible. Tenemos que definir la duración y efectividad
del distanciamiento social, la cuarentena de los mercados y nuestros sectores productivos. También necesitamos hacer estrategias efectivas de mitigación y contención. Debemos dimensionar el impacto económico a corto plazo de la pandemia y visualizar las respuestas política pública. Debemos conocer más sobre la velocidad de recuperación a medida que la pandemia retrocede. También debemos conocer si las intervenciones y políticas gubernamentales temporales persistirán y el grado en que persistirán los cambios inducidos por la pandemia en los patrones de gasto del consumidor, el impacto en la supervivencia empresarial y en la formación de nuevas empresas. En todos estos retos tenemos un común denominador. Necesitamos generar más conocimiento. También necesitamos construir más confianza social. En esto, la Universidad Autónoma de Tamaulipas se convierte en un gran actor para seguir poniendo su noble tarea al servicio de la sociedad. Para crear cosas buenas, primero hay que creer en ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro Carballo. Bueno, pues muy, muy emotiva la plática, el diálogo. Creo que, bueno, quisiera al final, de hecho, comentar un poco como conclusiones de los tres y recomendaciones. Entonces, me voy a aguantar, pero bueno, simplemente muchísimas gracias. Sí quiero resaltar simplemente el amor a la tierra tamaulipeca, a la universidad, ¿no? Y la creación de una comunidad. Creo que, digo, con esas tres partes me quedo. Eso nos llena de orgullo y nos dice que, bueno, ante los retos que hay, vienen las verdaderas oportunidades. Pero bueno, al final tendremos tiempo mejor de platicarlo entre todos y yo vuelvo a hacer una recomendación. Nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora doy la palabra al doctor Francisco Sánchez. Muchísimas gracias. Ahora, y bueno, comenzamos con la exposición del doctor Francisco Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy agradecido por la invitación. Voy a compartir la siguiente presentación. Muy bien. Y bueno, si la pueden ver. ¿Sí está en la imagen? Sí, okay. Sí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, agradezco primero y qué bueno que ha abierto con tal emotivas palabras Alejandro. En mi circunstancia son, en cierta forma, la antítesis de la etapa universitaria que él vivió. Yo empecé mi escuela, la Facultad de Medicina, estudié en la Facultad de Medicina en el 2000, con el entusiasmo y el optimismo de la posguerra fría, donde creíamos que, y todavía lo seguimos creyendo, que el mundo está más unido que nunca. Y ese es el optimismo que se vivía después de la caída del muro de Berlín y después de la Guerra Fría. Fue una excelente etapa, está en la pantalla. Estudié del 2000 al 2005 en la Facultad de Medicina de Tampico. Privilegiado por tener una generación muy entusiasta, con unos excelentes grupos de estudio y eventualmente amigos, que no solamente me acompañaron en esa etapa, sino que posteriormente al pasar de la etapa de estudiante de medicina a las rotaciones en Houston en el 2006, también conviví con muchos egresados que siguieron el mismo camino. Un gran grupo de estudio que nos permitió poder sortear las diversas dificultades de estar en un nuevo país
pero esa unión siempre estuvo. Entonces, creo que no he hecho nada sobresaliente, simplemente he estado reunido de grandes compañeros y amigos que he conocido en la universidad, y eso le debo demasiado. Empezamos con los desafíos. El COVID es un virus de la familia del coronavirus, que es un virus que tiene un hilo de ácido ribonucleico y que rodeado de lípidos, o sea, de grasa, y una estructura de corona, de proteínas de corona, que se llaman proteínas S. Es importante describir esto brevemente porque esas proteínas hacen que el virus entre al cuerpo del ser humano. Entonces, las vacunas van a estar enfocadas a evitar que entre el virus realmente. Entonces, los desafíos como neurooftalmólogo involucra que los signos y síntomas que da el virus son comunes tanto en neurología como en oftalmología. O sea, lo que antes hubiéramos culpado alguna otra enfermedad, ahora tenemos que tener muy en cuenta al coronavirus como productor de estos signos y síntomas. Y sobre todo, al tratarse de una enfermedad que no conocemos muy bien, esto va a dar un panorama diferente de cómo se va a manifestar y de qué nos tenemos que cuidar. Entonces, el primer estudio es para poner en perspectiva en neurología lo que estamos con lo que estamos lidiando. Son 214 pacientes hospitalizados en la región de Wuhan, que es donde fue el epicentro de este virus, con SARS-CoV-2. SARS-CoV significa síndrome respiratorio agudo, y que se asemeja a muchos otros virus que han causado enfermedades pulmonares. Y COVID-2 es el apellido, digámoslo, o la razón por la cual esto se presenta. La edad promedio de estos pacientes fueron 52.7 años, y 38, y resalto esto, que 38.8% no tenían antecedentes de algo, de alguna enfermedad antes de presentar con estos signos neurológicos. Es decir, que nada más una tercera parte estaba enfermo antes de tener estos síntomas neurológicos, lo cual nos lleva a entender que no por el hecho de estar sanos nos mantiene fuera de la población de riesgo. Eso es a lo que quería hacer hincapié. Los síntomas más comunes: la fiebre, la tos no productiva, la anorexia, que es la falta de consumo, falta de apetito. Y resalto también esto, que es lo que vemos todos los días en mi área, son signos y síntomas del sistema nervioso central en una cuarta parte de los pacientes, lo cual es bastante común, y el sistema nervioso periférico. Entonces, y pongo las imágenes en el lado superior derecho de su pantalla de pacientes jóvenes con COVID que, si ustedes se le presentan a un doctor de 1995, 2000, estas imágenes le diría que es un paciente de 65, 70 años con un infarto cerebral. Sin embargo, como el COVID tiene una reacción inflamatoria muy severa, también activa sistemas de coagulación que hace que pacientes que no tenían algo antes sean propensos a tener infartos en diversas partes del cuerpo. Afortunadamente no es tan prevalente y es exclusivo de pacientes críticos, pero aún así llama la atención este comportamiento. Y bueno, y es en cualquier parte del cuerpo. Y a la derecha tenemos del pulmón mismo ese tipo de cambios de falta de sangre, digámoslo de esa manera. Los desafíos para mí en el área de neurología, que es que el mareo y el dolor de cabeza o cefalea
prácticamente lo puede tener cualquier persona en el área. Entonces, un dolor de cabeza puede significar que un paciente esté empeorando de lo que ya está, hemos tratado antes. Un mareo, el mismo caso. Entonces, nosotros tenemos que ya tener esta enfermedad también dentro de nuestro diferencial para evitar un contagio en otros pacientes o en nosotros mismos o en la población en general. Igual que en el sistema nervioso periférico, que las manifestaciones que se traslapan con lo que nosotros vemos es la disgeusia, que es la falta de sabor al alimento, y la disosmia, que es la falta del olor, que se da en un 5% de los pacientes y que también algunas enfermedades, sobre todo epilepsia, puede dar estas causas. Las infecciones severas pueden provocar, como lo mencionaba en la diapositiva pasada, cambios en el estado de conciencia o enfermedades cerebrovasculares que solamente se veían en pacientes de más edad. Entonces, pues bueno, hay que, dentro de los desafíos es esto, que ya tenemos que tomar en cuenta de nuestros pacientes ya establecidos o nuevos a esta enfermedad para tratarse y no en primer lugar, para no dar medicamentos que empeoren el cuadro. Pudieron haber escuchado que los antiinflamatorios comunes para el dolor, para una gripa, por ejemplo, ya están contraindicados. Y esto es porque pensemos en la manera en que causa la inflamación como un río. Estos antiinflamatorios van a cerrar una de las vertientes del río. Digamos que el río tiene 7 brazos. Cierras una de las vertientes para evitar el dolor y la fiebre, las otras 6 van a quedar abiertas. Entonces, toda esa inflamación que se distribuía a esa séptima vertiente que está cerrada, se va a ir a esas 6 otras vertientes y va a causar otros estragos diferentes. Entonces, es por eso es que no se recomienda usar antiinflamatorios sin consultar al médico antes, porque uno de estos medicamentos sí es un arma muy importante para los dolores de cabeza, sobre todo. Entonces, ya no podemos dar, ese también es otro desafío, que ya no podemos dar libremente los medicamentos como, o no libremente, porque también ha habido limitaciones de otro tipo, pero es otra limitación a la prescripción de medicamentos. Entonces, bueno, aquí están los síntomas que, regularmente comunes de esta enfermedad. Y como se han escuchado, la vía de entrada predominante es por los alveolos pulmonares, pero también la nariz y otras mucosas también pueden, son prevalentes en vía de entrada. Ahora, en cuanto a oftalmología, y aquí pongo 2 fotografías haciendo hincapié en lo parecido que es la presentación de COVID con una conjuntivitis común y corriente como la que hemos probablemente padecido alguna vez en nuestras vidas. Siendo la izquierda, no es una fotografía exactamente de un paciente de COVID, porque desafortunadamente toda la información en cuanto a tomar fotos a los pacientes es algo limitada, pero es cercano a lo que se ha descrito. Y a la derecha está el lado de la conjuntivitis como tal. Entonces, son bastante parecidos. Son datos muy, 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 muy parecidos entre una conjuntivitis normal y una enfermedad de COVID. Entonces, también esto limita nuestro uso de medicamentos, nuestro seguimiento, y no podemos decirle al paciente, ven a mi consultorio tan libremente, porque no sabemos si esto es una manifestación primaria de COVID, que como vemos en el lado izquierdo, en negritas, una tercera parte de los pacientes tienen manifestaciones oculares, que no es algo significativo. Y otra,
Otra cosa es que de esos 12 casos, o la tercera parte de, esta, de este estudio de, otra, de la provincia donde está Wuhan, lo que llama la atención es que esas manifestaciones se vieron en todos los grados de la enfermedad. Eso es algo positivo, porque no es que tiene el ojo rojo, tenemos que apartar cama en cuidados intensivos. Quiere decir que esto no significa o no tiene correlación con la gravedad de la enfermedad. Ahora, aparte del aspecto médico, el aspecto administrativo es algo que ha pegado a las a los consultorios médicos en donde estoy viviendo, en Houston. Empezando con esta declaración del gobierno del estado el 19 de marzo, donde ya hay esta limitación en las empresas, restaurantes, de no ofrecer el servicio en sus instalaciones, sino solamente para llevar y también de permanecer en casa para cosas no esenciales. Eso se dio, se echó a andar el 24 de marzo y hasta el próximo viernes es que va a haber una apertura a un cuarto de la capacidad de estas empresas. Entonces, esto ha representado un desafío para los consultorios médicos y lo vemos aquí en este porcentaje. Esto es en esta gráfica, que es el número de consultas que ha habido desde principios. De principios de febrero en todas las especialidades a mitad de abril. Y bueno, creo que la gráfica habla por sí mismo de cuántas personas se han animado a ir al consultorio médico desde entonces. Parte ha sido la declaratoria del gobierno. Parte ha sido el miedo a esta nueva enfermedad de la población en general. Y en parte también que nosotros mismos, para protección nuestra, hemos tenido que limitar estas visitas al consultorio. También lo vemos en cuanto a las especialidades médicas, siendo que oftalmología es una especialidad donde estamos enfrente del paciente. Con la lámpara, lo que le llamamos lámpara de hendidura, el riesgo de contagio es mucho mayor que otras especialidades. Y se nota aquí que ha bajado un 76% en relación del mismo cuatrimestre del año pasado el número de consultas en consultorio, lo cual ha representado un desafío. En cuanto a las oportunidades, Obviamente ha habido muchas modificaciones. Los lineamientos y recomendaciones de la Academia Americana de Oftalmología son las siguientes. La limpieza de puntas del tonómetro, que el tonómetro está abajo a la derecha y es con lo que tomamos la presión del ojo, ha tenido que ser bastante concienzudo porque eso está en contacto directo con el ojo. Y si no hay una limpieza adecuada, hay el riesgo de infectar a más pacientes. El uso de desinfectante para toda área de contacto, evitar conversación con el paciente durante el examen con lámpara de hendidura, el uso de la mascarilla N95 y el paciente deberá usar mascarilla durante la totalidad del examen clínico. Así como tener las gotas cubiertas y no con un estante abierto como lo teníamos antes. Esos son los lineamientos y lo que se ha tenido que seguir. Y otra oportunidad es la implementación de la telemedicina. Como ven, en febrero y principios de marzo, hasta que se dio este dictamen por el gobierno tanto del estado como federal en Estados Unidos, el número de consultas a telemedicina no es cero. La capacidad siempre ha existido. La telemedicina no es nueva, desde el año 2000 ha estado disponible en Estados Unidos. En la misma UAT, recuerdo en la Escuela de Medicina que se estaba en el 2005, precisamente en mi último año,
se estaban tratando de hacer congresos con telemedicina desde entonces. Esto no es nuevo. Lo que ha cambiado es la facilidad en que los seguros de gastos médicos, que en Estados Unidos prácticamente dictan la manera en que nosotros ejercemos la medicina, para bien o para mal, lo que lo haya permitido, y también que los pacientes se han vuelto más abiertos, y no solamente los jóvenes, incluso los de mayor edad, al experimentar la telemedicina se quedan con una buena sensación. Entonces, esto es mucho lo que ha brincado el uso de la telemedicina últimamente. También la manera en tener una consulta hágame la redundancia, en un consultorio ha cambiado demasiado. El triage, explico qué es esa palabra. El triage es una palabra que es más de uso en hospitales y en salas de emergencia, y es donde una enfermera o un doctor está a cargo de ver a los pacientes, hacer un pequeño interrogatorio y determinar quién va primero en la atención, dependiendo de la gravedad del paciente. En este caso, no se había aplicado y no había sido necesario aplicarse en un consultorio médico. Solamente se llamaba a los pacientes para confirmar su cita y nada más. Ahora, en donde trabajo con la doctora Rosa Tang en neurooftalmología en Houston, Texas, lo que se ha implementado es lo siguiente. Se habla al paciente, pero ya se toma una historia completa. Se hace un interrogatorio totalmente orientado a los signos y síntomas de COVID. Y después, para confirmar esto y hacer más pruebas, se ha hecho telemedicina por varias aplicaciones de videoconferencia y también de agudeza visual para el color, una rejilla de Ansler, que es como una manera vaga de ver si no tiene puntos ciegos el paciente, y los campos visuales cuando se pueden hacer por una aplicación. Esto ya constituye un 85% de la consulta. Y al confirmar cómo se ven los ojos, medir los movimientos de los ojos, ya decidimos qué pacientes realmente tienen que estar en el consultorio, que ahora corresponden solamente el 15% de los pacientes que se veían en el consultorio con anterioridad. Entonces, la manera en hacer la práctica médica en consultorio se ha modificado de manera drástica. Y eso lo veo como una oportunidad. Ahora, ¿dónde estamos? Aquí hay dos maneras en que pudiera acabar la pandemia. Y esto basado en la historia de la gripe española del siglo pasado, basado en lo que se ha visto en otras pandemias. Hay dos maneras. Una es el desarrollo de una vacuna, o nos infectamos todos. Bueno, no quisiéramos esta segunda. Sin embargo, ante la ausencia actual de una vacuna, es una posibilidad. Para desarrollar una vacuna se requiere investigación clínica, y al mismo tiempo, para limitar el número de población afectada, desarrollar medicamentos que pudieran limitar la mortalidad. Y el segundo escenario es que nos infectamos todos, desafortunadamente. Sí conlleva una alta mortalidad y morbilidad, pero sí hay algo que se puede hacer, y creo que lo han escuchado hasta el cansancio. ¿Ok? Entonces, esto es lo único que se puede hacer para limitar la transmisión del virus en estos momentos. Y es importante, y se ha visto que han funcionado en algunos modelos. Obviamente, los modelos han sido muy variables. Por ejemplo, en países como Corea o Nueva Zelanda, donde las pruebas se han podido hacer hasta en los casos leves, ha existido una tasa de mortalidad menor, artificial, porque se han abarcado más pacientes. Y en otros países, como aquí mismo en Estados Unidos, solamente vemos casos moderados. Y en México, desafortunadamente, solo veíamos estadísticas de casos severos. Pero ahora con la etapa 3, afortunadamente,
creo que ya nos estamos acercando también en incluir casos moderados, lo cual ha sido, nos va a dar una mayor idea del impacto del virus en México. ¿Y dónde estamos? Bueno, esto es todo lo que se conlleva para realizar una vacuna. Afortunadamente, el coronavirus no es extraño para los médicos ni científicos, y se tienen bases de datos de estudios en animales, estudios en laboratorio, previos a otros tipos de coronavirus, lo cual nos va a hacernos ahorrar esa primera etapa. La segunda etapa también, que involucra estudios de animales, también está muy avanzada por lo mismo y basado en la experiencia en el SARS del 2010, que también hubo una especie de restricción en México, y en otros estudios con coronavirus. Entonces, en pocas palabras, ahorita nos encontramos aquí, en la fase 1. Han empezado el primer estudio que empezó en Estados Unidos fue el 5 de marzo en Washington, en el estado de Washington, y donde ya han empezado a reclutar voluntarios. Faltan muchas etapas. Yo he estado involucrado en la investigación clínica de algunos medicamentos relacionados a neurooftalmología. Uno es para la proptosis que se hace en la tiroides, otros para algunos infartos que hay en los ojos que se desarrollan. Y la investigación clínica para determinar que un medicamento puede ir al mercado, su seguridad y su dosis adecuada es de mucho tiempo. En la fase 1 quiere decir que vamos a tener que ver la seguridad como tal de la vacuna. La fase 2, qué tanta sirve para determinar qué tanta concentración es la mínimamente adecuada para poder dar ese efecto que decíamos de inmunidad. La fase 3 es para determinar las primeras dos fases, pero en un grupo más grande de personas. Y hay una fase 4 que se hace ya con la vacuna en la población, y es para ver si hay otros efectos secundarios que no se registraron en las tres fases anteriores. Esto y las otras dos etapas, que son las de aceptación por la FDA, que es la Federal Drug Administration, que es la que da el visto bueno de cualquier medicamento, vitamina, enzima, terapia, vacuna en los Estados Unidos, necesita también conlleva un tiempo. Sin embargo, ya se ha hecho flexible por la emergencia que esto ha representado, y esto no va a llevar mucho tiempo. Se podía, comúnmente llevaba 6 meses o un año, se prevé que en un mes va a estar, pero todavía nos falta esta etapa del medio. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta esta gráfica de atrás, el desarrollo de una vacuna, una inmunidad generalizada, demorará entre 18 meses y 2 años en el mejor de los casos, probablemente incluso 3 años. Esto a futuro va a representar a corto, mediano o incluso largo plazo, y explico lo de largo plazo en que todo se va a reestructurar. Una reestructuración conlleva una inversión. Y volver a lo que estábamos haciendo en el 2019 también conlleva una reinversión. Entonces es probable que nos quedemos en esos cambios simplemente por la facilidad de mantenerlos en lugar de regresar a lo que estábamos acostumbrados. Entonces las restricciones de viaje ya están. Las restricciones de visa se va a mantener, la inmigración, hay mucha preocupación en ese aspecto, pero se va a volver más restrictiva. Vamos a tener que demostrar, y esto es mi primera recomendación para los estudiantes, tenemos que demostrar más antes de considerar ir al extranjero,
a nivel local. Explico lo siguiente. En mi caso, yo realmente fui de recién graduado a Houston y tuve cabida. Ahora no va a ser tan sencillo. Vas a tener que publicar. En mi generación, la mayoría de los doctores no eran tan está mal que lo diga, pero no eran tan receptivos en cuanto a publicaciones científicas o médicas. Esto ha cambiado, afortunadamente. Pero uno como estudiante va a tener la responsabilidad de jalarle las orejas a los doctores, ir tras ellos, estar insistentes en publicar algo. Entonces vamos a tener que demostrar más antes de ponernos ir al extranjero o poder tener una subespecialidad en algún otro lugar, si es que eso está dentro del proyecto de vida de uno. O sea, o la segunda es poder ser, tener más responsabilidad en el lugar en donde uno esté. No, estar en México, realmente México ha cambiado mucho, ya se ha vuelto también muy receptivo en cuanto a hacer las cosas a nivel internacional, y se pueden hacer mucho más cosas desde México de lo que podíamos hacer hace 20 años. Entonces, también esa es otra posibilidad de crecimiento profesional. Otra cosa, un segundo rubro, y eso creo que Guillermo lo explicará de mejor manera que yo, es ingreso universal. Desafortunadamente, hay algo que no se debería de dar a escoger a las personas entre poder trabajar y poder resguardarse en casa y podiendo trabajar estando expuesto al virus. Un ingreso universal creo que se tiene que considerar, ya sea que, y no voy a tomar partida política, pero si estamos en derecha, a la derecha probablemente con un ingreso mínimo mensual, o en izquierda en un modelo de socialdemocracia, para que exista una mejor distribución. Esto ya, desafortunadamente, ya no se tiene que demorar en implementarse. Ahora, el tercer punto son las empresas. A nadie nos gusta rescatar empresas con impuestos, pero muchas empresas van a sufrir con esto. Se tiene que hacer. Hay dos maneras: la nacionalización o que exista un fondo, y ese fondo, este rescate se tiene que hacer porque son muchos empleos en puerta. El triage, como lo mencionaba, ya no va a ser solamente para emergencia, emergencia, sino también va a tener que ser en el consultorio. La educación es responsabilidad de todos. No podemos quejarnos de que hay mucha ignorancia en el país. Si nosotros ser voluntarios y tomar, por ejemplo, un domingo en la mañana y educar a los que están alrededor de nosotros. No sé, realmente a veces no se hace por mala intención, simplemente por ignorancia, y en nosotros que tenemos el privilegio de haber recibido una educación de calidad como la he recibido, tenemos la obligación de difundirla. Y el concepto de comunidad tenemos que volver al que era antes de la era digital. Probablemente tenemos que volver a acercarnos a nuestros vecinos. Nosotros estamos tan, lo cual es entendible porque queremos estar con personas de nuestro rubro, pero también sería muy, muy bueno volver a conocer a nuestros vecinos y sus diferentes perspectivas, necesidades, que al fin y al cabo van a ser necesidades en común. Y bueno, esta frase, unidos nos mantenemos, divididos, pues caemos. ¿Ok? Gracias por el tiempo y espero que haya sido de ¿cómo se llama? No, muchísimas gracias, doctor Francisco. Nuevamente, muchas gracias. Bueno, como ustedes pueden ver, nosotros hemos presentado, ya la visión
de Alejandro Carballo como músico, como artista. Ahora la visión de un, digo, este es un tema, la situación que nos trae en esta videoconferencia, aparte es también la pandemia. Bueno, ahora vimos el punto de vista de un doctor, ¿no?, con una especialidad. Quiero, bueno, primero que nada, nuevamente agradecer. Va a haber tiempo ahorita para las preguntas. Somos en la sala un promedio de 94 personas. Ahorita en este momento hay 88. Quiero agradecerles a todos nuevamente. Va a haber la oportunidad de platicar con todos. Hay temas excepcionales. Digo yo, aquí del doctor Francisco, resalto el tema de las nuevas investigaciones, cómo van a cambiar las cosas, tanto los procesos médicos como de prevención, como la vida diaria, ¿no? Y resalto nuevamente lo importante de la educación que recibimos en nuestros momentos en la universidad. Y también, bueno, vamos a entrar, yo creo, en la discusión sobre los cambios a futuros en los diferentes ámbitos, ¿sí? Y bueno, nuevamente rescatar el tema de cómo vamos a convivir y a cambiar en comunidad, ¿no? Como en este caso ahorita, que es una comunidad de 86 personas en este momento. Y bueno, pues ahora vamos a pasar al tercer ponente. Nuevamente una exposición de 15 minutos que nos va a dar todavía un tiempo de otros 15 minutos o 20 para preguntas y concluir. Entonces estamos a muy buen tiempo. Nuevamente, gracias, doctor Francisco. Y ahora cedo la palabra a la tercer visión, que es desde el ámbito, digamos, empresarial, comercial. Y bueno, también para ver la postura, muchísimas gracias a Guillermo Gómez. Y comenzamos con Guillermo. Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos los que están conectados en este ya nuevo modelo. Muchas gracias también, Marco, Carla, por la invitación. La verdad es que he sido muy afortunado porque ya en varias ocasiones he tenido esta oportunidad que me han invitado. Les soy honesto, yo prefiero muchas veces estar mejor en vivo y más de cerca con la interactuando con la gente. Digo, al final de cuentas, como humanos somos más sociables y sobre todo el latino, el mexicano, nos gusta más el contacto, estar de cerca. Y ahora, bueno, con esta modalidad, que miren, esto es uno de los mil ejemplos que estamos viviendo actualmente, la era de la tecnología, pero sobre todo con estas condiciones que se están dando y que nos están obligando a quien no recurre mucho a estos medios, pues ahora hacerlo. Entonces, sí, es parte, bueno, de lo que vamos a platicar y de lo que vamos a estar viviendo de aquí al resto de nuestra vida, ¿eh? Entonces, después de agradecer la invitación, igual comentarles, soy orgullosamente egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Facultad de Comercio, y quiero decirles que para mí siempre es un privilegio estar en este tipo de foros y eventos y participar y poder compartir un poquito, ¿no?, de la experiencia que hemos tenido con el tiempo. Si me ayudan con la presentación para entrar de lleno al tema. Miren, les preparé un pequeño resumen. No sé si han visto, hay un programa que me gusta mucho, un canal que me gusta mucho, que es de Discovery, Home and Health. Y ahí en ese canal ponen pasan varios programas de cómo gente, unos gemelos que remodelan casas y venden y otras parejas y otras, la verdad muy padres, muy interesantes, no sé por qué razón, pero me entretienen mucho. Y algo que he visto y que me llama la atención es que cuando una familia quiere comprar una nueva casa, estas personas acuden con ellos y bueno, y les empiezan a mostrar. Pero siempre les preguntan un presupuesto. Y obviamente ellos les dan el presupuesto y les dicen, no, pues sabes que yo tengo $200,000 para invertir. Pero van y adrede al inicio les muestran casas de presupuestos de
de $500,000, de 300,000, de 400,000, o sea, muy por arriba del presupuesto que ellos tienen. Entonces, llegan a esas casas, al principio se emocionan y dicen, sí, mira, esto es lo que quiero, justo ya nada más para traer mis cosas y moverme. Y cuando al final les dan el precio, se decepcionan. Y ellos explican, ¿verdad?, que tienen que hacer eso para tratar de ubicar también a estas personas en la realidad de lo que están, pero también les demuestran la oportunidad que tienen de lograr algo muy padre, algo que cubre muy bien su objetivo, su sueño, y que pueden obtener de acuerdo al presupuesto que ellos tienen. Y doy este ejemplo porque quiero ahorita empezar con unas gráficas que pareciera que, bueno, estamos en una situación garrafal, unas condiciones difíciles, pero yo creo que es importante también ubicarnos y saber sobre todo el foro que tenemos y si hay entre el foro estudiantes que están a punto de egresar, de terminar sus carreras, gente recién egresada o gente que ya está trabajando, bueno, se van a dar cuenta de lo que estamos viviendo. Y por qué es importante también conocer el entorno al que nos estamos enfrentando actualmente. Miren, esta es una estadística importante de cómo la Organización Internacional del Trabajo demuestra cómo ahorita están los índices de desempleo que han aumentado muchísimo en el mundo a raíz de esta pandemia. Y podemos ver cómo nos da un parámetro la población económicamente activa entre un 4.1 y un 3.7. O, por ejemplo, hablando de millones de personas, imagínense de 2.1 o 2.4 millones de personas sin empleo en estos momentos. Nos pudiera parecer mucho, nos pudiera parecer poco, no tenemos contra qué contrastarlo. Bueno, es una realidad, por eso les quiero mostrar la gráfica que sigue. Si vemos por ahí, vámonos particularmente a nuestro país. Vean lo impresionante de esta gráfica. Y esto es lo que ha pasado en los últimos meses. Esto es un periodo entre marzo y abril, y primer semana de abril. Y vean la cantidad de desempleo que se ha dado. Está marcado por zonas. Van a ver una gráfica de la más clara al más oscuro. La parte más clara significa los estados con menor pérdida de empleo y bueno, y la parte más oscura, pues obviamente los que tienen mayor pérdida de empleo. Vean como hoy, por ejemplo, Tamaulipas, nuestro estado, es uno de los seis estados que más se destaca en términos de desempleo ahorita con toda esta situación. 12,652 empleos, insisto, a la primera semana de abril. A esta fecha, a finalizar ya este mes, obviamente esta cantidad es muchísimo mayor. Vean Nuevo León con 23,500 desempleos, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, que es la que mayor tasa tiene. Obviamente también va en proporción de su población. Pero es para que tengamos una idea de la cantidad de retos ahorita con los que nos estamos enfrentando, la cantidad. Ahora, algo importante también, y ojo, estos son empleos registrados, empleos que están registrados ante el IMSS. Imagínense, visualicen la cantidad de empleos, de subempleos o oficios que no están registrados ante el IMSS y que también por todas estas condiciones tuvieron que cerrar. Todos esos puesteros que vemos en la calle, el de los troles, el de las revistas, el de, no sé, lo que se imaginen. Imagínense ahorita lo que esa gente está sufriendo, lo que esa gente está pasando, dadas estas condiciones. Estos son empleos registrados, empleos formales. Imagínense la cantidad de empleo informal que también se está perdiendo en estos momentos por la condición que estamos atravesando. Escuchamos interesantísimos comentarios de Alejandro, de Francisco, desde su perspectiva y su visión. Alejandro nos platicaba en un inicio, nos compartió muy padre un poco de la historia de su familia y cómo todos estos, o sea, las condiciones por las que tienes que atravesar,
que al final de cuentas, si se fijan ahorita, bueno, ahorita es esta pandemia, ahorita es el COVID, pero antes hemos sufrido otro tipo de crisis, de condiciones. Ya mencionaron algunas, acuérdense de cuando fue el tema de la influenza, acuérdense cuando fue, que se junta también con aquel tema de la crisis económica mundial derivada de la debacle que hubo con el mercado inmobiliario en Estados Unidos, que hasta películas han hecho, muchas condiciones que ha atravesado este país y el mundo, aquella crisis del 94-95, que también fue durísima, pero al final de cuentas, todo esto son retos, y como tal, son oportunidades, y yo creo que una de las cosas más importantes que hay que ver es verlo así, como las oportunidades a un cambio. Les platico muy rápido, tuve hace 2 años de estar en Japón y visité la ciudad de Hiroshima, y todos sabemos que Hiroshima fue una de las ciudades más afectadas en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por esta bomba nuclear que Estados Unidos dejó caer. Murió muchísima gente, pero aquí lo impresionante de esto, de toda una ciudad devastada por una bomba nuclear, fue la velocidad en que se levantó. Era la cultura, me comentaba una persona de ahí, de Japón, que ellos anteriormente, bueno, su cultura era muy sencilla, campesinos, la mayoría agricultores, gente que trabajaba en algunas fábricas, no estaba al nivel que se tiene ahora. Con todo y todo, ellos aprovecharon esta sacudida que les dio la vida, y se levantaron y ahora están convertidos en una de las potencias del mundo. Les estoy hablando de una isla con la décima parte de los recursos naturales que tiene nuestro país. Y vean con todo lo que han hecho. Construyen ciudades. Tokio, por ejemplo, es una ciudad que está construida sobre el mar. Cómo han ido haciendo estructuras. Ustedes ven aquellas torres de edificios como si lo estuvieran viendo en Nueva York o inclusive en la Ciudad de México. Pero en medio de lugar de haber avenidas, es agua. Entonces, es impresionante, y más impresionante aún la cultura. Entonces, esto no se hubiera dado si no hubieran tenido aquel suceso, aquella bomba nuclear que fue a sacudirlos y a despertarlos y hacer que reaccionaran. Entonces, miren, yo creo que a final de cuentas estamos ahorita viviendo un reto diferente, tal vez, impactando por todos lados, pero a final de cuentas es un reto y como tal nos representa oportunidades. Ahora, como todo lo malo, también hay buenas. Si podemos pasar a la siguiente gráfica, miren, si ustedes están por terminar sus estudios y ya los terminaron y si están trabajando y si son profesionistas, la verdad es que felicidades. Vean cómo, pese a todo y a la cantidad de empleos que se pierden y a las condiciones que existen en este país y en muchos otros, cómo a final de cuentas un título sí cuenta. Y no hablo nada más del título, sino hablo de todo el esfuerzo que representó esos años que ustedes estuvieron en un aula, buscando salir adelante, todos aquellos que tuvimos esa gran oportunidad de poder estudiar una carrera universitaria, y vean a final de cuentas cómo lo que esto representa y el beneficio que les deja. De entrada, pues obviamente es la oportunidad de ganar más y poder hacer cosas importantes. No es limitante, aclaro, y ya en otras ocasiones también lo he platicado en algunos foros, el título no es lo único, pero es el mejor de los inicios para salir adelante. Podemos ver la siguiente, por favor. Miren, un poquito de lo que ya se venía dando, y no nada más con estas condiciones. ¿Cómo va a ser el empleo del futuro? Bueno, hay muchas teorías. Ustedes pueden googlear y encontrar lo que quieran. Pero miren, esto constantemente cambia. Ahorita decimos que es una cosa, inclusive yo les voy a hablar de algunas competencias, pero esto está cambiando. ¿En qué velocidad? No lo sé. Lo que sí es que la velocidad es muy alta. ¿Por qué? Porque la vida sí nos va llevando, las condiciones de este mundo están cambiando constantemente y los cambios cada vez son más veloces. Entonces,
lo que sí tenemos que hacer es estar atentos, tener esa facultad, esa habilidad de saber adaptarnos a los cambios y hacerlo pronto. Vean de manera muy rápida cómo, por ejemplo, una de las cosas que están cambiando es el adiós al trabajo de toda la vida. ¿A qué se refiere esto? Miren, lo vemos, se platica mucho ahorita de las nuevas generaciones, los famosos millennials y las aquellas generaciones que le siguen. Ya no es como antes que llegas y llegas a buscar un trabajo para quedarte toda la vida. No, ya las personas, los más jóvenes llegan, hacen su trabajo en el momento que se aburren, en el momento que encuentran otra oportunidad, etcétera, se van a otro trabajo y hace otro trabajo y hace otro trabajo. Entonces eso representa un reto tremendo para las empresas, porque por un lado la persona ya no busca quedarse toda su vida en un lugar. Y por otro lado, las empresas quieren empleados leales, empleados para toda la vida, obviamente por el cúmulo de experiencia, inclusive la inversión que las empresas hacen en las personas para capacitar, para desarrollar, etcétera. Entonces, pues obviamente una empresa no le conviene que tenga un desfiladero de colaboradores constantemente, y cuesta un proceso de reclutamiento y selección, cuesta muchísimo dinero. Entonces, pero eso ya cambió y seguirá cambiando. Miren, mayor experiencia, mayor exigencia en los estudios, lo que les decía hace rato, un título no suficiente. Ustedes vieron a final de cuentas ahorita en la experiencia que nos compartieron Alejandro y Francisco, pues ellos no se quedaron nada más con su estudio universitario, tuvieron que salir, desarrollarse. La mala noticia, si lo quieren ver como mala noticia, es que no crean que todo se acaba cuando terminen su carrera. Yo creo que más bien empieza. Yo les voy a decir una cosa. Yo me acuerdo perfectamente cuando salgo de la universidad, dije, por fin en la vida vuelvo a agarrar un libro, en la vida vuelvo. ¿Saben qué? Qué equivocada me di, porque a final de cuentas, yo creo que ahora estudio muchísimo más que lo que me pasaba estudiando en la escuela. Y así tiene que ser, porque tienes que estarte actualizando constantemente. A final de cuentas, la oficina va a ser ahora online. Lo estamos viviendo actualmente. Si se fijan, ya muchas empresas ante esta condición, inclusive ante la prohibición de gobierno de que abran muchas empresas. Por ejemplo, yo trabajo, dirijo un sector automotriz y una de las, y como no está considerado un trabajo esencial ahorita para las condiciones, pues el gobierno nos ordena cerrar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mandamos a la gente a sus casas y la gente en sus casas está conectada y desde ahí tenemos vía online juntas, reuniones, atendemos avances, negocios, etcétera. Y pero ¿saben qué? Insisto, esto no ayudó más que adelantar ya esto era el futuro inmediato, que más bien ahora ya es un presente. Y les voy a decir otra, la vida no va a ser igual definitivamente después de todo esto. Ya al final nos estamos dando cuenta que todo es diferente y quien no se atrevía a tener una junta de trabajo online, quien no se atrevía a hacer una conferencia como esta online y todo, pues ya se está dando cuenta que sale bien, que no pasa nada, que no se tiene que mover nadie, que desde Estados Unidos, desde España, desde México, desde donde sea, puedes reunir un grupo de gente y dar una plática y darle a un foro que está en Tampico, que está en México, que está en Argentina, que está en Canadá, que está en Australia. Lo estamos viendo, siempre tenemos muchos años viendo eso, pero esto nos empujó, nos anticipó. Les voy a platicar muy rápido una historia de la que me acuerdo mucho. Cuando yo llego a Tampico de México, sí, efectivamente, nací en México, soy chilango, nadie es perfecto. No es cierto. Cuando llego a Tampico, me acuerdo, y con mi primer grupo de amigos y todo, íbamos a una alberca que seguramente todos ustedes conocerán, o la gran mayoría, que está la alberca de la unidad deportiva. Y nos gustaba particularmente ir a esa alberca porque tenía una plataforma de 10 metros. Entonces ahí íbamos, ¿no? De calientes a tirarnos a la famosa plataforma de 10 metros. Pero la verdad es que nada más íbamos y nadie se tiraba.
Porque no sé si ustedes ya lo han hecho, pero tú te subes a esa maldita plataforma y perdón, ahorita sí, aquí estoy haciendo movimientos raros porque me está indicando esto que mi batería se está agotando. Voy a seguir hablando aunque me salga un poquito del foco y para conectar esta cosa. Pues les decía, entonces íbamos a esta alberca por la plataforma, pero la verdad es que pues nadie se animaba a meterse. Y y me acuerdo perfectamente que, pues bueno, ya ahora sí. Y me acuerdo perfectamente que nos subimos todos en una de esas y tú te subes a la plataforma y ves la alberca chiquitita y es más, hasta dices, no le voy a atinar. Y y nunca falta el hijo de la fregada, maldoso, y me empujan. Entonces, de lo único que me acuerdo es que me acomodo para caer parado, para no darme así el tablazo en el agua. Caigo, salgo, volteo, veo a mis amigos atacados de risa, burlándose. Obviamente, les di sus respectivas recordatorios. Y después me divertí. Y me di cuenta, ¿saben qué? Que no pasó nada. Y me subí no sé cuántas veces y me tiraba porque pues ya alguien me había aventado, no había pasado nada, me divertí. Y entonces, pues descubrí que al final podía divertirme con algo a lo que primero, en lo que en un inicio me daba miedo. Y eso, ¿cómo me acuerdo de esa experiencia? Y más cuando vivimos situaciones de estas, porque ¿saben qué? Si no me hubieran empujado, no me tiro. Me hubiera quedado con el miedo y no me tiro. Pues, ¿qué necesidad, hombre? ¿Para qué arriesgarme y para qué estar ahí con el miedo? Mejor ni averiguo y ya no me tiro y punto y me divierto chapoteando, si quieren. Pero bueno, alguien me aventó, me tiré y me divertí y lo enfrenté, me explico. Y me acuerdo mucho porque al final de cuentas, esto es lo que estamos viviendo y hay que atreverse. Y a veces necesitamos que alguien nos empuje. Ahorita, pues el COVID es lo que nos está empujando. Entonces, hay que atrevernos a hacer otras cosas. Y otras de las circunstancias, ¿no? De cómo va a ser el trabajo y estos cambios, pues los rápidos avances tecnológicos. Es impresionante la velocidad con la que está cambiando todo. Yo me acuerdo, mi mamá trabajó muchos años, ella es jubilada de Pemex, ella trabajó muchos años en el área de informática. Todavía me acuerdo que yo, siendo niño y les estoy platicando que eso hace, pues apenas hace poquito, hace unos 20 años. No es cierto. Pues hace unos 40 añitos, iba y la veía trabajar y eran, me acuerdo, unos maquinones enormes con tarjetas perforadas. Yo nada más veía el chas, chas, chas. Entraba al servidor y muchos de ustedes conocen los servidores de las empresas que de hecho ya están desapareciendo también, ¿eh? Ahora ya todo está en la nube. Para empezar. Pero los servidores que todavía existen, pues son cuartitos chiquitos y ahí todo. No, aquí usan unos cuartononones con unas máquinas tremendas, etcétera. Pero ¿saben qué? Ahorita la velocidad con la que avanza la tecnología es impresionante. Lo vemos hasta en los smartphones y lo vemos en todo. Ya es parte de nuestra vida cotidiana. La globalización económica igual, lo que les platicaba, la geografía ya no es un tema, ya no es una limitante para reunirnos, para estar en un foro y lo estamos viviendo. Aparecerán nuevas profesiones, es impresionante, no tenemos ni idea la cantidad ya de empleos. Miren, se van a reír, pero ¿saben qué? En el futuro y muy cercano va a haber administradores de memes. Sí, o sea, los chistes esos que vemos y todos los que todos nos reímos todos los días porque todos tenemos amigos que nos mandan memes de todo. Bueno, va a haber hasta gente que se va a dedicar a administrar memes porque hay gente que se está haciendo muy famosa con la creación de memes ahorita con lo de TikTok y todas esas redes. Entonces, como los artistas necesitan un representante que les ayude a administrar todo eso, y hemos visto cómo brincan a la fama gente precisamente por eso, los youtubers, toda la gente que son los influencers, viven de eso. Entonces, son trabajos curiosos, pero están empezando a existir o van a existir tarde o temprano.
Y obviamente, pues, una mayor competencia laboral. ¿Por qué? Pues, bueno, porque a final de cuentas la exigencia cada vez es mayor y hay gente que constantemente se está preparando y hay gente que se está quedando en el camino. Esos son retos. Si podemos darle a la siguiente, por favor. Miren, al final, esto es algo, una de las cosas que pese a la tecnología, pese a todos estos cambios, estas sacudidas, esto es algo que no cambia. Estas competencias o habilidades o valores son, para mí siempre han sido básicos, mínimos, indispensables, insisto, más allá de un título. Y se los comento muy rápido, la adaptación al cambio. Señores, si alguien ahorita no está consciente de que este mundo se está adaptando a muchos cambios por las circunstancias que estamos viviendo, trabajar desde casa, adaptar un estudio musical en su casa, estar a marcha forzada contra el reloj, creando una vacuna, etcétera, etcétera. Si eso no es adaptación al cambio, pues imagínense entonces en qué mundo vivimos. Proactividad, ser proactivo. ¿Qué hubiera pasado? Miren, vi una, este no es un foro de política, me queda claro, pero sí he visto muchas críticas, observaciones en tema de las condiciones de nuestro gobierno, y decían, oye, ¿cómo es posible que teniendo 3 semanas o más de anticipación con lo que estábamos viendo en Estados Unidos desde Nueva York, sabíamos que iba a llegar, ¿por qué no nos preparamos? Pero eso no es lo peor. Lo peor es que 3 meses atrás lo vimos en China y lo vio todo el mundo. ¿Por qué no nos preparamos? ¿Me explico? Ese es un ejemplo de mil. Y eso es proactividad. Si nos hubiéramos preparado, quizás las condiciones ahorita estuvieran al menos un poquito más positivas. Las habilidades de comunicación, pues son básicas, y más ahorita que necesitamos estar en línea, tenemos que aprender a usar otro tipo de recursos tecnológicos, etcétera, para comunicarnos. Eso es algo que la especie humana nunca va a dejar de hacer. Las habilidades de negociación. Señores, nos la pasamos negociando toda la vida, en todo. Es más, yo cuando quiero ir a jugar fútbol con mis amigos, tengo que negociar con mi esposa. Entonces, imagínense, hasta eso tengo que negociar. Todo es negociación en esta vida, señores. Entonces, es una habilidad que tenemos que desarrollar. Nos dediquemos a los negocios o no, tenemos que aprender a negociar. Creatividad, inclusive innovación. Esta es una básica vital. Salirnos de la caja. Tenemos que crear cosas diferentes, hacer cosas diferentes, porque ahorita vivimos en la era que existe todo. Todo, lo que no se imaginan. Los negocios más exitosos han sido los negocios creativos, los que se adaptaron muy rápido, los que fueron proactivos. Ahí están, les doy ejemplos breves. Amazon, redes sociales, inclusive Facebook, que fue la madre de las reinas de las redes sociales. Ejemplos, Airbnb, Netflix, por ejemplo. O sea, ¿quién se iba a imaginar que Netflix iba a destronar a un Blockbuster o monstruos de ese tamaño, etcétera, etcétera? Trabajo en equipo sigue siendo un indispensable y lo será toda la vida. Por más independiente que sea nuestro trabajo, por más lejos que estemos uno del otro, la colaboración y el trabajo del equipo va a seguir siendo vital para las organizaciones. No concibo un resultado si no existe un trabajo en equipo. Y la inteligencia emocional, y miren, no por ser la última de estos cuadritos que les estoy mostrando, es la menos importante. Es más, les voy a decir una cosa. En lo personal, el éxito de todo, de cualquier persona, lo rige su inteligencia emocional. Toda la vida nos hemos regido y hemos medido o nos hemos dedicado a medir, inclusive en las empresas cuando hacemos procesos de reclutamiento y selección, siempre medimos la inteligencia emocional, el coeficiente intelectual, perdón. Y entre nosotros siempre nos medimos con el que, no, mira, ese es muy listo. Ah, mira, este tiene un IQ de tanto y hasta vemos
vemos a la gente como dioses, ¿no? Como un coeficiente intelectual alto. Con todo respeto, bueno, eso es importante. Pero ¿saben qué? La verdad es que a quien he visto triunfar, y si analizamos líderes, grandes líderes en nuestra historia, los mejores son los que tienen una inteligencia emocional alta. Que la inteligencia emocional no es que el saber manejar nuestras emociones, cómo reaccionamos hasta las circunstancias. Actualmente se escucha mucho la palabra resiliencia. Y la resiliencia no es más que esa capacidad que tenemos de afrontar las condiciones adversas. Y eso es parte de la inteligencia emocional. Daniel Goleman es el padre de esta teoría y quien más ha escrito sobre esto, quien empezó a escribir sobre esto. Y les recomiendo mucho el libro. De hecho, al final de mi presentación vienen las recomendaciones. Y en lo personal, cuando he dado clases, se los pongo como una lectura obligatoria, la inteligencia emocional. Muy bien, si podemos seguir a la siguiente. Miren, algunos datos sobre lo que está pasando y que va de la mano con lo que les estoy diciendo en cuanto a retos. Vean los números gravísimos que está pasando en el mundo, el comercio, las caídas por COVID, menos el 22%. Dirán, oye, no, pero pues las tiendas sí. Pero ¿saben qué? Con todo el desempleo que se está dando, con la caída de la economía, las tiendas, independientemente que son los pocos comercios que siguen abiertos o que les siguen permitiendo, al final de cuentas, pues la gente va y compra cada vez menos. Compra lo mínimo indispensable porque el dinero se está acabando o se va a acabar. Miren, limpieza del hogar. Sí, efectivamente, el 11 dirán, no, es que se están abarrotando y llega un cargamento de Lysol o algo y ¡pum! Se va. Sí, pero ni ellos tienen la capacidad de surtir la demanda del mercado, imagínense. Entonces, esto pues obviamente también muestra una caída. Bebidas y alimentos, turismo, automotriz. De automotriz, miren, les voy a dar un dato en México. Este mes tan solo se estima una caída del 90% de las ventas. ¿Tienen idea lo que representa eso? Es impresionante. ¿Tienen idea de cuánta gente vive de la industria automotriz? Y les digo que la industria automotriz es una de las industrias más importantes de este país. Es uno de los motores más importantes que existen por la cantidad de empleos y drama económica que generan. Y es ahorita uno de los sectores más golpeados. Vean el turismo, 70%. Y hasta les podría decir que se quedó corto. ¿Quién viaja ahorita? ¿Quién se va de paseo ahorita? ¿Quién gasta? ¿Quién se va a un restaurante? Salud, higiene, cuidado personal, lujo. Vean. Quienes tienen ahorita la oportunidad de hacerlo, pues bueno, quizás algunas cosas. Entretenimiento, vean. Y entretenimiento me refiero a, sobre todo, a los espectáculos. Alejandro sabe a lo que me refiero. Las giras canceladas. Imagínense, yo tenía por ahí unos boletos para llevar a mi hija a un espectáculo. No recuerdo el nombre de estos chavos, y se canceló. Personalmente, bueno, no tienen ni idea los años que esperé a que viniera Rammstein a México. ¿Y saben qué? No lo voy a ver. Ese es uno de los negocios o de las industrias que más afectaciones ha tenido. Ahora, hay otros tipos de entretenimiento que son los ganones. Netflix. Quien no lo tenía, lo contrató. Y ahorita, pues como está encerrado en su casa, pues lo único que tiene que puede hacer es ver tele. Entonces, imagínense, los reto a que salgan a una tienda y busquen un rompecabezas en los anaqueles de juguetes. No van a encontrar. El fin de semana le había prometido a mi hija inflarle una alberquita que tiene. Y después de varios días que me estuvo insistiendo, ya me metí a buscarle y todo y sopas. Ni siquiera le encontré la mentada alberquita. Salí a buscar una para comprarla y ponérsela. ¿Y saben qué? Recorrí 11 tiendas. 11. Me metí 4 horas en la maldita calle buscando una alberca inflable. Bueno, gracias a Dios la encontré porque si no mi hija me ahorca. Entonces, ese tipo de negocios, pues bueno, dentro de lo que pudiera llamarse entretenimiento, bueno, son los ganones. Y vean cómo todo siempre, a final de cuentas, ante un reto, también hay oportunidades interesantes. Financieros, seguros, vean. Telecomunicaciones.
Les muestro una gráfica, la siguiente, por favor, que muestra también, miren, quiénes son los ganadores y los perdedores ahorita ante la pandemia, ante lo que estamos viviendo, y vean cómo la industria de la educación, la financiera, la manufacturera, ahorita en la frontera todas las maquiladoras están cerradas, el ramo de la construcción, la industria automotriz, como se los platiqué, la aviación, la marítima, pues ahorita todo, el turismo, de las más golpeadas. Pero vean lo interesante, implementos médicos, servicios médicos, la comida procesada, por ejemplo, pues obviamente ante todo esto, es más, miren, esto no es parte de la comida, bueno, lo vemos en la siguiente, ¿no? Que es cuidado y salud personal, ¿vieron cómo se abarrotó también todo de papel higiénico? No sé por qué, la verdad. Pero bueno, cuando se genera una psicosis, la gente hace lo que ven los demás. Y de otra manera, pues fueron de los ganones. Obviamente todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, internet, todo esto. El e-commerce es, miren, parte la verdad, créanme que es hasta emocionante ver cómo esto nos está... Vean cómo esto es ese empujón que me dieron en la plataforma, en la alberca. Y esto es lo padre. Hay mucha gente que no se atreve a hacer compras en internet, al día de hoy todavía, y con toda la tecnología y facilidades que tenemos, hay mucha gente que no lo hacía, ¿eh? Pero saben que mucha de esa gente ya lo está haciendo porque ya la necesidad te llevó a eso. Díganme, no sé si en el foro hay gente que ya compra su súper, su mandado, sus víveres en línea. Pero ¿saben qué? Esto tiene, yo recuerdo, hace más de 10 años, 15, Walmart, cuando llega, por ejemplo, cuando llega a Tampico, ya se anunciaba y ponía, oye, si quieres tu mandado en línea, órale, aquí lo puedes comprar y te lo doy a tu casa. A nadie le importaba, porque para empezar, ir a una tienda y hasta ir al súper era un paseo en México. Entonces eso, pues obviamente, se adelantaron demasiado. Nadie. Y lo acabaron quitando y todo, y miren lo que son las cosas. Yo creo que todos, o ya lo estamos haciendo, o conocemos a más de uno que ya compra su mandado en línea. Amazon, pregúntenle a, si ustedes no lo hacen, si ustedes no han comprado nada en Amazon, aguas, porque entonces les diría que se están quedando atrás, al menos por experiencia, háganlo, como un amigo que dice que para probar solo se compró dos juguitos, y se sorprendió, que nada más esos dos juguitos se los mandaron. Pero estoy seguro que la mayoría de ustedes conoce mucha gente que compra en Amazon, en Mercado Libre y en todas estas grandes tiendas online. Liverpool. ¿Sabían ustedes que Liverpool, por ejemplo, ante esta crisis, incrementaron sus acciones por el tema de la venta online? Entonces, vean qué interesante y qué impresionante, ¿no? Cómo un reto se convierte también en una oportunidad. La agricultura, obviamente. ¿Por qué? Pues obviamente ahorita lo que más se requieren son alimentos, medicamentos, etcétera, y es lo que más está comprando la gente previniéndose. Podemos darle a la siguiente, por favor. Y miren, ya para concluir, quise poner aquí estas recomendaciones. Al final, acuérdense mucho de esto, y de lo que hemos estado hablando aquí en esta importante oportunidad que nos están dando, es que al final lo que pudiera parecer lo peor siempre nos está abriendo puertas para algo mejor. Entonces, lo personal así lo he visto. Claro, es difícil, estamos con miedo todos de un contagio, de que algo malo suceda, de que algo malo nos suceda a algún familiar o cercano nuestro, etcétera. Pero también la verdad es que se están abriendo muchas oportunidades. Insisto, la vida no va a volver a ser igual. Las empresas se están dando cuenta, sobre todo los corporativos que tienen muchas funciones staff, se están dando cuenta que saben qué, para qué gasto en paredes, en clima, en recursos, si la gente hace lo mismo, inclusive con un poco de cultura de esto, hasta mejor, desde sus casas.
el tema de no nos atrevíamos ni siquiera a hablar de horarios flexibles y eso. No, aquí hay un horario. Aquí entras a las 8 y sales a las 2 y entras a las 4 y sales a las 7 y aparte trabajas el... ¿Para qué? Entonces nos vamos a empezar a enfocar más en las eficiencias de nuestro trabajo, de el aprovechamiento del tiempo a la hora que sea. Por eso estas recomendaciones que quiero aquí dejarles es aprende a adaptarte a los cambios y aprende rápido, porque de eso se trata y de esto se va a tratar el resto de nuestra vida. Esto no se acaba con el COVID, ni con una vacuna, ni cuando ya la economía se recupere. No, esto es lo que sigue y es para siempre. Piensa siempre diferente, salte de la caja, no nos limitemos nada más con lo que vemos, con lo que tenemos, cuestionen todo, siempre le recomiendo a todo mundo, cuestionen. El cuestionar no es llevar la contraria, no confundamos, es a ver, ¿por qué se hace esto así? No, es que mira, así se hacía, así me dijeron, oye, pero lo puedo hacer de este modo. No, espérate, es que esto siempre lo hemos hecho así, es que esto siempre, no, señores, o sea, cuestionen. Siempre va a haber una mejor forma de hacer las cosas. Pero la única forma de descubrirlo es cuestionándonos nosotros. Si lo que estoy haciendo está bien. Si donde estoy a gusto. Si lo que estoy haciendo es sale mejor. Véanlo en los destacados. Véanlo, por ejemplo, a la gente que le gusta el fútbol. Un Messi, un Cristiano Ronaldo, un fuera de serie. ¿Por qué? ¿Por qué son tan famosos? ¿Por qué son tan buenos? Porque hacen las cosas diferentes. Porque no se limita nada más a corretear un balón, a pegarle bien, a hacer un gol, ¿me explico? Brindan un espectáculo, juegan diferente, trabajan en equipo, definitivamente. Me da mucho gusto, miren, en mi generación, yo soy generación 84-88 en la universidad, y todavía en los 80s, 90s, nos costaba mucho trabajo salirnos del individualismo. Y lo hemos visto y a lo largo de nuestra historia, sobre todo la deportiva. México siempre se destacó en los deportes individuales. El box, la marcha, pesas, etcétera, etcétera. Deportes individuales. Pero en equipo, pues imagínense qué les digo, ¿no? De la selección mexicana de fútbol y qué les digo de otros cuantos. No sabemos trabajar en equipo. Bueno, algo que me da gusto es que ya las nuevas generaciones ya lo hacen. Ya encontraron el hilo negro. Entonces, y eso me da gusto porque obviamente esto va a ayudar muchísimo. Aparte ya las empresas requieren gente con esos perfiles. Aprende del fracaso, no te rindas. Miren, lo estamos viendo. Mucha gente está perdiendo sus empleos. Mucha gente está perdiendo sus negocios. Mucha gente seguramente se va a quedar en la quiebra. Pero ¿saben qué? Al final los fracasos también nos enseñan mucho. Lo platicaba Alejandro con la historia de su abuela y ese viaje y el perder. Imagínense perder sus padres, perder su familia, lanzarse sola a la vida a temprana edad y todo. Y todos tenemos historias así en nuestras familias. Pero ¿saben qué? La diferencia en la marca es el no rendirse al final del día. Y la única forma de no rendirse es encontrando lo positivo y echándole ganas ante los retos. En el box vemos un boxeador que cae noqueado, y hay dos, el que se queda tirado en la lona y ya no se vuelve a parar, o el que se aguanta y mareado y noqueado y todo se levanta y sigue golpeando y luchando, y quizás pierde, pero ¿saben qué? Pero perdió de pie luchando. Esa es la gran diferencia. Haz lo que te apasione siempre he dicho, el éxito está en hacer lo que te apasiona. Si no estás apasionado con lo que estás haciendo, déjalo, te tiene que apasionar, porque solo apasionándote es la única forma en que vas a destacarte, en que lo vas a hacer cada vez mejor, en que vas a brillar, vas a marcar una diferencia. Si estamos por estar, si estamos siempre digo por condición, más no por convicción, no va a funcionar. Vamos a dar un resultado siempre limitado, mediocre. Descubre tus fortalezas y explótalas. Esto es bien importante. ¿En qué somos buenos? No es fácil a veces, darnos cuenta en qué somos buenos. A veces estudiamos una carrera porque es a lo que nos obligan, es lo que nos piden, es a lo que nos empujan, es que esto solo estaba disponible, es que pues solo había trabajo de esto. No,
cualquier momento es bueno para descubrir dónde están. Y miren, lo vemos. Hay gente que estudia una carrera y termina dedicándose a otra cosa. Y lo hace muy bien. Y de eso se trata precisamente. Pues bueno, saber en qué soy bueno. Tiger Woods, por ejemplo, una de las cosas que mejor hacía era su swing. Su swing de salida, el golpe de salida. Es lo que mejor hace el señor. Y sus golpes cortos, eso no era lo mejor. ¿Saben qué se la pasaba practicando horas y horas? Lo que mejor hacía, su swing, me explicó. ¿Para qué perdí el tiempo en algo en lo que no era hábil? De eso se trata. Descubran sus fortalezas y explótenlas. Lee y aprende constantemente. Miren, lo vemos, vimos la historia ahorita de mis colegas, de Alejandro, de Francisco. ¿Ustedes creen que ellos están donde están por suerte? Porque, pues así, el camino se puso de pechito. ¿Saben qué? Atrás de ellos, y de muchos que seguramente ustedes conocen, hay toda una historia de esfuerzo. Hay toda una historia de sacrificio, de sufrimiento, de desvelos, de muchas cosas. Y esto nunca, nunca es gratis y solo esforzándonos, leyendo y aprendiendo constantemente. Hagámonos esa cultura siempre. La vida no es fácil. Luchemos por nuestros objetivos. Lo estamos viviendo. Y después de esto vendrán otras cosas y vendrán otros retos. Nunca he escuchado cuando inicia un año, este año viene muy padre, este año va a estar bien fregón y nos va a ir muy bien y la economía. No, nunca, al contrario. Siempre escucho todo lo contrario. Oye, este año pinta difícil. Oye, se viene esto. Oye, es muy probable una devaluación. ¿Me explico? Vivimos constantemente con retos. Para finalizar pues les dejo estas recomendaciones. Si está padre, si tienen la oportunidad. Son libros, miren, los de arriba son unos libros muy amenos. Daniel Goleman, de veras se los recomiendo mucho, La Inteligencia Emocional, léanlo, les va a cambiar la vida, si quieren que su vida cambie. Otra lectura de cabecera, Los Siete Hábitos de la gente Altamente Efectiva de Stephen Covey. Esto es como una biblia también del desarrollo personal, se los recomiendo muchísimo. El Líder que no tenía cargo, de Robin Sharma. Este es un libro interesantísimo porque les habla de eso, les habla de la gran responsabilidad que luego tenemos cuando estamos participando en una organización o en cualquier circunstancia donde nos desenvolvamos, en un equipo deportivo, en un hospital, en una banda de música, etcétera. O sea, no tienes que ser la cabeza para ser el líder. Pero es bien importante y sobre todo te habla mucho de la humildad que tenemos que tener cuando tenemos esta responsabilidad. Es bien importante el ejemplo que damos. Miren, Tiende Tu Cama es un librazo muy ameno, se lo recomiendo muchísimo. De hecho, pueden entrar a YouTube y viene el video. Este libro lo escribe un comandante de los Marines de los Estados Unidos, William McRaven. Para los que no saben, el entrenamiento de los Marines es uno de los más extremos que existen en el mundo. Este grupo es una élite de seguridad en Estados Unidos, y son sometidos adrede a pruebas extremas físicas impresionantes, porque van depurando. De un grupo de 200 se quedan al final 20. Y estas fuerzas armadas, este grupo élite, son los que utilizan para situaciones realmente importantes. Pero más allá de hablar de guerra y de todas estas cosas, me quiero referir a los retos que esto implica y cómo ellos son sometidos a todo esto, porque al final de cuentas su trabajo se trata de eso, de tomar decisiones rápidas, de que de repente todo cambió. Entonces tienen que tomar una decisión de la que depende tu vida o tu muerte, etcétera, etcétera. El grupo que usaron, por ejemplo, para buscar al terrorista de Bin Laden, por ejemplo, todo eso fue este grupo. Pero solo una persona preparada para esto puede hacerlo. Él empieza dando, él da, este libro está basado en una conferencia a la cual él fue invitado en la Universidad de San Diego, de donde él estudió, para alumnos que se estaban graduando. Y él empieza hablando precisamente sobre tender la cama. Y él platica que cada día en su entrenamiento militar ellos tenían que dejar perfectamente tendida su cama.
y quien no la atendía bien recibía un castigo, y les hablo de un castigo extremo, físico. Y algo tan básico como tender la cama, él al final de cuentas dice, oye, tienes que aprender, aunque sea hacer lo básico, para poder después irte enfrentando a retos cada vez más difíciles. Al final del día te puede ir muy mal, puedes tener un día espantoso, pero vas a llegar a tu recámara y vas a encontrar una cama perfectamente tendida. Y esto es lo que te va a llenar de satisfacción, de que algo muy bueno hiciste en el día y vas a dormir bien. Y de eso se trata toda la historia que esta persona nos narra. Se los recomiendo mucho, cuando menos vean el video, está en YouTube, buenísimo, y así se llama, Tiende tu cama. Y algunas recomendaciones de películas. En busca de la felicidad, yo creo que todo el mundo la ha visto, y que no veanla, por favor, y habla cómo frente a las adversidades, y está basada en una historia real, esta persona sale adelante y logra tener éxito, pero le costó muchísimo, y a base de sacrificios, y cómo también le cambió la vida. La Vida Bella es una historia preciosa. Véanla también si no la han visto. Cómo esta persona es encarcelada es detenida en aquellos campos de concentración nazis. Y él es retenido junto con su hijo. Y él empieza a... Él le muestra a su hijo, trata de crearle un mundo diferente a la realidad, para que el hijo no sufra durante el tiempo que están ahí en ese campo de concentración, y lo logra. Pero al final de cuentas el mensaje es cómo él logra transformar una realidad en algo muy bueno, y así se lo demuestra a su hijo. Julia Roberts, Eric Brockovich, igual habla de una mujer, una mamá que por condiciones de la vida se queda sola a cargo de su hijo, y trabaja en un despacho de un abogado, y encuentra una causa, y lucha por esa causa. La verdad es que muy buena. Y Billy Elliot es una película que también en lo personal me gusta mucho, porque saben que es un niño que crece en una familia tradicional y él decide ser bailarín. Entonces, pues imagínense, para esa familia tradicional, para empezar, el papá dice, oye, espérame, pues si eres un niño, eso es de niñas, dedícate a jugar fútbol, dedícate a otra cosa, ¿no? Él quería ser bailarín y logró ser un bailarín exitoso, ¿me explico? Ese niño defendió sus principios en contra de lo que su familia le exigía, en contra de lo que su papá le pedía. Luchó por lo que él quería, se dedicó a lo que él le gustaba, a lo que él le apasionaba, y se convirtió en un extraordinario bailarín. Entonces, yo creo que todas estas recomendaciones nos dejan un buen mensaje. Y pues bueno, quiero agradecerles mucho. Aquí concluye mi presentación. Y muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias a Guillermo. Excelente ponencia. Bueno, destaco nada más. De lo de Guillermo nos habló mucho sobre el futuro, ¿no? Yo al igual pensaba que el tema del empleo y las nuevas tecnologías nos iba a agarrar fuerte en el 2030, 2045, cuando dicen que viene la robótica. Yo creo que esto lo único que viene es adelantar las cosas, ¿no? Y lo segundo, la incertidumbre que tenemos, bueno, puede ser que muchos pensemos de forma negativa, pero también puede ser que vengan cosas buenas, ¿no? Y ese es un principio importante ante esto. Entonces, simplemente retomar y agradecer nuevamente tus recomendaciones. Quiero comentarles, muchísimas gracias nuevamente, quiero comentarles que en este momento, bueno, vamos a dar un tiempo breve para preguntas. Ya tengo las preguntas. Hay una buena cantidad de preguntas. Nos hemos extendido un poco en el tiempo, pero ha sido realmente muy bueno y grandioso. Seguimos, hubo cerca de 94 participantes. Y bueno, quisiera hacer un grupo de preguntas ya para posteriormente concluir y a ver qué les parece, ¿no? Quiero inclusive, bueno, en este momento también dar la palabra a Carla y ahorita, y para comenzar yo en este momento con...
Muy bien, pues les agradezco ahí su participación muy interesante y muy diferente cada uno de nuestros invitados el día de hoy. Y para todos los que están aún conectados con nosotros, les quiero compartir que tenemos una sorpresa al finalizar nuestra sesión de preguntas y respuestas, una sorpresa por parte de Alejandro Carballo, para que no se desconecten y estén pendientes por posteriormente a la sesión de preguntas y respuestas. Marco, no sé si por ahí podamos comenzar con nuestra primera pregunta. Perdón, voy a comenzar, la voy a dejar abierta, voy a dejar los audios abiertos de los expositores, ¿sí? Y me gustó esta pregunta, hay muchas, algunas coinciden, algunas ya fueron inclusive contestadas, ¿no? Como las recomendaciones, pero esta me gustó, dice un Leslie Márquez, me gustaría que los expositores me platiquen sobre cómo afrontar los miedos. Ella se refiere específicamente hacia las estancias de investigación, obviamente estoy pensando también en los intercambios, ¿no? ¿Para qué sirve hacer una maestría o un doctorado? Dice que ya quiere aplicar, que están sus padres viendo la conferencia, para que les mencionen un poquito sobre eso, ¿no? Los miedos hacia lo que viene, ya lo comentaba el doctor Francisco, ¿qué pudieran comentar a esto? ¿Cuáles son los miedos a los que se pueden enfrentar para poder seguir estudiando de forma presencial en otros países, ¿verdad? Y no solamente en línea. O ya de plano nos tendríamos que resignar a estudiar en línea, ¿no? Entonces, abro la palabra. No sé si alguien quiera comenzar o una persona lo contesta y hago otras preguntas. Bueno, ¿podría empezar yo? Miedos. En primer lugar, tener claro qué es lo que uno quiere. Probablemente al iniciar una vida universitaria, 18, 19, 20 años, probablemente nadie tenga claro lo que uno quiere de la vida. Pero también estar abierto a la idea de que no todo va a ser como lo planeado. Abierto no nada más en... Porque, bueno, también uno puede pensar, si estoy considerando A, B y C, a lo mejor estoy ya de inicio estropeando mi plan original al vislumbrar otras alternativas. Sin embargo, nunca detenerse. Va a haber miedo en el sentido de que no sabemos qué tan limitadas estén el acceso. Pero algo que puedo mencionar es que si alguien trabaja y demuestra habilidad, no importa dónde estés, sobre todo en un mundo tan comunicado y demostrándolo, como mencioné antes, si están en medicina, dando lata a los tutores que tienen un poquito más de proyección, de publicar en revistas... Incluso desde México, es muy fácil, es más fácil, es de lo más fácil que nunca publicar, porque todo está en línea y porque también las mismas revistas de gran prestigio se han vuelto un poquito más flexibles en cuanto a qué publicar. Entonces es una buena manera de hacerse ver. O sea, hay muchos, lo que mencionaba es que sí va a requerir el doble de demostrarse valioso para alguna institución o para ya sea científica o médica que antes, y que solamente va a cambiar el tiempo en el que hay que hacer las cosas probablemente, o qué tan temprano hay que hacer las cosas en relación a lo que yo viví. Pero mientras uno esté claro en continuar a pesar de las adversidades, el miedo no tiene por qué existir. Perfecto, muchas gracias. A ver, Alejandro, adelante, nos puedes hablar sobre el miedo. El miedo al futuro, ¿no? Yo creo a cualquier cosa que pudiera venir, y en este caso estudiar, ¿no? Exactamente. Bueno, una de las cosas que
nosotros los artistas tenemos y pasa en muchos ámbitos también, es el pánico escénico, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algo. Yo siempre les digo a todos mis alumnos o compañeros que cuando sientas miedo de algo, el miedo es natural, todos lo tenemos, y en parte es bueno tener un poquito de miedo para afrontarlo, afrontar las cosas. El miedo, en vez de enfocarnos en ese miedo, en ese pánico escénico que nos paraliza, enfocarnos en lo que vamos a decir, enfocarnos en lo que vamos a hacer, enfocarnos a nuestros retos, a nuestras metas, y yo pienso que ese es importante, pensar en eso, en qué vas a decir, en qué vas a hacer, en tener tus metas fuertes. Eso te va a llevar a tener una pasión, una energía que te va a quitar el miedo. Eso a mí me ha pasado, ¿verdad? Cuando salí por primera vez a la Ciudad de México, cuando me mudé de Tampico a la Ciudad de México, tenía miedo, pero en realidad me apasionaba más los retos y los sueños. Entonces, igual cuando me fui a Los Ángeles, igualmente, cuando me vine para España, que quemé todas las barcas y me traje mis cosas y bueno, eso es muy importante, aprender a vivir con el miedo, pero tener ese switch, ¿no? De saber qué hacer, los sueños y metas, eso te mantiene fuera de ese miedo. Perfecto, muchas gracias, Alex. Definitivamente teniendo un enfoque y haciendo lo que te apasiona, es más fácil cambiar el chip hacia afrontarlo. Bueno, ahora quiero hacer una pregunta a Guillermo. Bueno, que nos la hace el público, de Alfredo Espinosa. Él habla sobre cómo crees que se dará el nuevo equilibrio entre la economía local, regional, nacional y global. ¿Qué tendencia habrá? ¿No? Por ejemplo, ahora hablan mucho de consumo local, ¿quién puede defender eso? ¿Lo global va a cambiar hacia lo global, va a cambiar hacia lo local? Hay personas que dicen que no, que vamos a regresar a lo local. Hay personas que dicen que se reconfigura el comercio global. ¿Cuál es tu opinión, Guillermo? Sí, habrá chance para un par de preguntas más. Ya estamos sobre el tiempo, pero creo que es interesante. Hay muy buenas preguntas. Adelante, Guillermo. Sí, muy, muy interesante la pregunta. Mira, definitivamente sí. Ahorita, por ejemplo, con todo esto y cuando hay una condición económica, siempre la recomendación y los esfuerzos son hacia consumir más lo propio, apoyarnos en la misma comunidad. Aquí en Tampico hay una cadena de tiendas que se dedica mucho a hacer eso, por ejemplo, a promover productos de los productores locales, etcétera. Pero miren, la realidad es que la tendencia siempre va a ser a lo globalizado. Punto. Usamos un smartphone hecho con piezas en China, o cualquier tema, cualquier país asiático, ensamblado a veces en Estados Unidos, ensamblado en México, por ejemplo, es el líder de productor de pantallas planas, todo es globalizado y ya no hay un freno para eso. Al final del día, eso va a desplazar totalmente cualquier tipo de localidad. Sí, hay momentos quizás, habrá circunstancias que nos hagan frenar un poquito, aprovechar más lo local. Hay gente que todavía defiende mucho eso. La verdad es que la tendencia nos lleva a lo globalizado. No hay vuelta de hoja. Es a donde nos lleva el mundo, las costumbres, inclusive hasta los valores están globalizados. Perfecto, muchísimas gracias. De hecho, comentaría nuevamente, parte de lo que comentaste en la conferencia tuvo que ver con el comercio electrónico que está aumentando, lo dicen el mismo empresas que están dando la estadística. Entonces, eso es un reflejo de que sí se está cambiando también hacia lo global, ¿no? Pero creo que hay oportunidades para todos. Bueno, quiero ahora hacer una pregunta, ya nada más vamos a hacer dos más para poder finalizar y concluir.
Yo creo que vamos a continuar en otra ocasión. Les digo, fueron 94 personas de la comunidad ex-AUAD, alumnos, profesores, compartiendo. Trataremos también de que en futuras haya también una mayor interacción. Pero esta pregunta me gusta mucho para Alejandro Carballo, porque yo pienso que cada uno desde su trinchera, desde su área, tiene que buscar las nuevas formas de desarrollarse, ¿no? Como los maestros que damos clases en línea, las conferencias. Dice, pregunta para Alejandro Carballo de Ramón Serra, L. Serra. ¿Cómo piensas que evolucionará la música en vivo? Algo que no puede lograrse con las grabaciones. Pues muy buena pregunta, en verdad, porque hay muchísima incertidumbre, en verdad, ahora con todo esto. O sea, es difícil pensar qué va a pasar en un futuro, ¿verdad? Porque demasiada incertidumbre. Pero yo pienso positivo, pienso que poco a poco va a ir la gente acostumbrándose a esta nueva era. También por ahora tenemos que mantener distancia y estar cada uno en sus trincheras, ¿verdad? Pero pienso que poco a poco va a empezar, ¿verdad?, a salir ese miedo de la gente y empezaremos nuevamente a hacer música juntos, porque de eso se trata la música, el arte, es de convivencia y la verdad es muy difícil esta situación para nosotros también los músicos, porque dependemos, ¿verdad? Bueno, yo también hago cosas dentro de mi estudio, producciones, pero las giras, los conciertos en vivo, las presentaciones. Tengo muchos amigos músicos que le están pasando mal, pero yo veo positivo. Pienso yo que va a cambiar y vamos a regresar nuevamente a darnos la mano, a abrazarnos y a cantar, a bailar, a convivir. Perfecto. Bueno, ¿les parece si una pregunta más? No sé, Carla, ¿hay tiempo? Vamos a hacer una pregunta más y concluimos, ¿no? Y bueno, les comento que dado el enriquecimiento tanto de preguntas como felicitaciones a los ponentes, hay muchas felicitaciones, hay muchos comentarios positivos, recomendaciones también. Creo que vamos a hacer un ¿cómo se llama, Carla? Sí, como una narración, sobre este trabajo, ¿no? Sobre lo que se comentó, un resumen, el cual les haremos llegar a todos, incluidos los ponentes, para quedarnos con lo mejor, ¿no? Nada más una pregunta más, a ver quién la pueda comentar, de Arual. ¿Qué recomendaciones dan para equilibrar el trabajo home office con la salud mental de los trabajadores, puesto que esta cuarentena los está afectando? Yo aquí comento, aquí en México, no sé, llevamos 30 días, 40 días. Hay países, no sé, en este caso en España, que ya llevan más, ¿no? Que quizás ya estén pensando un poquito más en eso. A veces cuando vas comentando, todavía no lo visualizas. Quizás iba, no sé, pero suponiendo que fuéramos a estar nosotros más tiempo en casa, es una pregunta, ¿cómo hacer un equilibrio entre el quedarse en casa y el trabajar con la salud mental? No sé quién pudiera comentarlo. Francisco, Guillermo o... Les comento un poquito. Miren, sí, definitivamente nos ahorita con estas condiciones, muchas de las empresas, y obviamente nosotros nos tocó ese reto de hacer home office. Esto nos anticipó, al final del día nos anticipó el futuro inmediato. Y es buena pregunta porque, imagínense, estamos acostumbrados a dividir las cosas. Tengo un lugar donde voy, trabajo, tengo mi mente y mi foco ahí y listo. Termina mi jornada y me regreso y tengo otro lugar que se llama hogar donde llego y yo sé que ese es mi terruño. Y ahí ando en chanclas y me relajo y es mi rincón, mi refugio. Y cuando de repente mezclas estas dos cosas, sumadas a un encierro
y que ahora conviertes tu área personal en un área de trabajo, sí, obviamente sí hay un choque emocional, un choque de mental, etcétera. Miren, lo mejor que podemos hacer es al final del día tratar de hacerlo lo más relajado posible. Sé que se dan recomendaciones para el home office, como, ¿sabes qué? Síguete levantando temprano, haz tu rutina normal cuando ibas a tu trabajo, báñate, rasúrate, vístete como si fueras a tu trabajo, entonces ya te sientas. Sí es válido, pero también es válido, oye, ¿por qué no me voy a sentar frente a mi computadora a trabajar y estoy en chanclas o estoy en short y estoy relajado y estoy descubriendo una nueva forma de trabajar y aparte una nueva forma también de estar en mi casa y de estar tranquilo? Tratando de, creo que aquí la clave es saber administrar también esto, administrar mis tiempos, mis labores, ser productivo. No necesariamente necesito una jornada de 8 horas, de 6, de 12, no sé, las que tengamos para ser productivo. Simplemente programarme, administrarme, hacer mi trabajo y aprovechar que estoy en mi casa todo el día y también ver qué puedo hacer, cambiar las cosas, cambiar de lugar los muebles, y eso nos va a ayudar mucho también a desarrollar nuestro tema creativo, algo de lo que platicaba hace rato. O sea, estamos a veces, somos tan lineales, somos tan acostumbrados a las mismas rutinas y todo, y esto es una gran oportunidad para cambiar muchas cosas alrededor de nosotros mismos. Entonces, veámoslo como una buena oportunidad, y la verdad es que si lo vemos así, vamos a sacar muchas, muchas cosas positivas, No vamos a acabar locos ni nada de eso, al contrario, vamos a aprender muchísimo. Al rato nadie se va a querer ir a sus casas, al rato todo el mundo va a querer estar, claro, ya queremos salir, estar con los amigos, la carnita asada, abrazarnos, darnos la mano, etcétera, sí, pero créanme que mucha gente después de esto va a querer seguir trabajando en su casa, y estar ya en otras condiciones, Entonces, eso es lo padre. Bueno, no, excelente, Guillermo, muchísimas gracias. Bueno, miren, hay más preguntas, sobre todo hay muchas felicitaciones. Les agradecen mucho a los ponentes. Créanme que el esfuerzo de estar ahorita, estar cerca de 95 personas en una comunidad hablando de cosas propositivas y buenas genera parte de toda una buena energía, y eso me da gusto, ¿no? Y se refleja en las felicitaciones. Como les comento, haremos una reseña de este evento. Yo, por mi parte, quiero ceder la palabra a Carla para que concluya el evento. Quiero agradecer nada más nuevamente al doctor Francisco Sánchez, egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Muchísimas gracias, de verdad. A Guillermo Gómez, que constantemente está colaborando con nosotros. Muchas gracias también. Gracias. Por lo que expusieron, y Alejandro Carballo, que también ha colaborado mucho con nosotros, con su facultad, con toda la universidad. Es para nosotros un orgullo contar con ustedes, personas que aman y que quieren a la universidad y al estado de Tamaulipas. No quisiera concluir por la cuestión del tiempo, pero creo que cada quien se lleva de los ponentes lo mejor. Mi pequeña conclusión es intensivamente ver que hay personas egresados que son de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que quieren la universidad, que tienen un sentido de apropiación, que están haciendo cosas buenas y que aparte, obviamente esto abre la oportunidad para todos en la universidad, ¿no? Entonces, el sentido de apropiación, de amor a la tierra y a la universidad es algo muy bueno para la generación de comunidad, ¿no? Nada más agradezco nuevamente a nombre de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, agradezco a todo el equipo del área de egresados, a Carla Cortés, a quien cedo la palabra, a nombre del secretario de vinculación, el ingeniero Gabriel Vigueras, y de nuestro rector, ¿sí? Agradecemos mucho el apoyo y la participación de todos, ¿no? Entonces, Carla, pues te cedo la palabra por si quieres, los ponentes quieren dar un mensaje o algún mensaje final y concluir. Gracias. Muy bien, pues para ya no quitar mucho el tiempo y dar la participación a la sorpresa que por ahí Alejandro nos tiene preparada, yo les quiero agradecer a todos su participación, sus comentarios, que leeremos cada uno de ellos para poder hacer mejor todavía más estos diálogos con egresados, todo este tiempo que vamos a estar aún trabajando
desde nuestros hogares, como comentaba ahorita Guillermo. Cualquier comentario, sugerencia, incluso de próximos diálogos, ¿qué te gustaría que incluyéramos en los próximos diálogos? Nos puedes escribir al correo de exawat@wat.edu.mx para que así nosotros podamos invitar aún más a egresados orgullosamente exawat como los que aquí tuvimos el día de hoy. Y pues sin más preámbulo, quiero ceder a Alejandro Carballo, que por ahí nos tiene una sorpresa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, Marco, Carla, a Guillermo y a Francisco, a todos nuestros amigos de toda la comunidad. Y bueno, quiero tocarles un pedacito de un himno que de un himno de esperanza y de fe. A ver si lo reconocen, What a wonderful word. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Alejandro. Muy, muy bonito y bueno, una nueva experiencia también. Gracias a todos. Nos también mandan un abrazo desde Puerto Rico. José Ramón. Sí, claro que sí. Colega, músico extraordinario de la Sinfónica de Puerto Rico. Un abrazo para todos. Oh, excelente. Alejandro, muy bonita sorpresa. Muchísimas gracias a todos. También comentarles brevemente que el área de emprendedor y de empleo y emprendimiento de la universidad, el próximo jueves también tendremos un nuevo evento, también en este formato, pero para emprendedores. Entonces, les haremos llegar la invitación. Son tres ponentes también, pero hablando sobre emprendimiento en estos tiempos, ¿no? Pues bueno, por mi parte es todo. Agradezco nuevamente a todos los expositores. Un fuerte abrazo donde estén. Ya estaremos de forma presencial en algún momento y será un gusto y un honor y convivir también con todos los que participaron hoy en el evento. Muchas gracias por mi parte. Es todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Igualmente, hasta luego.